Saludos, las portadas de los periódicos para hoy jueves 15 de agosto del 2024. En noticias locales, estragos en la isla, Ernesto jamaqueó a Puerto Rico. La tormenta tropical provocó pérdidas significativas en la agricultura, inundaciones, carreteras intransitables y dejó a miles de personas sin el servicio eléctrico. También daños a la infraestructura pública, privada y residencial, mientras autoridades coordinan la recuperación. El saldo de Ernesto después de la tormenta. Las lluvias y vientos del sistema atmosférico provocaron estragos en toda la isla, mientras el gobernador Pedro Pierluisi advierte que las operaciones gubernamentales no se normalizarían hasta la semana entrante. Luma no tiene estimado de cuándo regresará el servicio de energía. Sobre 750 mil hogares y negocios estaban ayer miércoles en la tarde sin luz. Se pierden cosechas de café y plátanos por el evento atmosférico. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, mejor conocido como FEMA en inglés, provea asistencia de emergencia para sufragar hasta el 75% de los daños en infraestructura que reporten los municipios, si cumplen con los requisitos. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud ha elaborado un plan de respuesta regional para hacer frente al rebrote de Mpox en África, que requiere nada menos de 15 millones de dólares iniciales para apoyar las actividades de vigilancia, preparación y respuesta. Ay, mi madre, ya vuelven con el circo. Pero ya el pueblo despertó, ya sabemos que todo esto es un circo mediático. En otra noticia tenemos que Hamas no acudirá a negociaciones y exige a Israel cumplir con plan de Biden. Podría reunirse con mediadores si Israel presenta propuesta seria. En notas de farándula, este sábado 17 de agosto a las 8:30 de la noche se estará presentando el niño detrás de talleres Andy Montañez en su espectáculo Mi Primer Adiós 60 Aniversario en el Coca-Cola Music Hall. Los boletos se consiguen a través de etiquetera.com. Luis Enrique presenta el concierto Luis Enrique Sinfónico este sábado y domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce, dirigido por el maestro Ángel Cuco Peña y acompañado de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, cantará sus éxitos desde sus comienzos en la década del 80 hasta el presente. En los deportes, Chichi será enterrado en Hawái. El golfista puertorriqueño que falleció el pasado jueves expresó en vida su deseo de ser enterrado donde moran los restos de su esposa. Que en paz descanse. Y hasta aquí las portadas de los periódicos para hoy jueves 15 de agosto del 2024 y deseándoles a todos ustedes un feliz y bendecido día. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify.